Frescanes, ya es bien sabido, comenzamos aproximadamente 5 años, sí, con este proyecto. Para este año tenemos hasta ahorita trabajando 2 categorías, que es la juvenil A, son muchachos de 15 y 16 años, y la intermedia, que son de 19 a 23 años. Mira, se hace una convocatoria abierta. El único requisito que se les pide es que sean alumnos regulares, y pueden ser alumnos que estén directamente dentro de la universidad, en escuelas que estén adjuntas a la universidad o de cualquier otra escuela, nada más que sean estudiantes, es el único requisito. Bueno, fue por parte de una invitación que hicieron a varias escuelas, fue desde la secundaria, igual estaba en la secundaria de la UAS. Y bueno, ahí fueron varios jugadores, igual un coach, y me interesó, así que decidí venir a Cascanes. Pues me invitó Carlitos y otro compañero de aquí. Me invitaron primero a Forajidos UAS, ya después se unió y ya me quedé aquí en Cascanes. Ah, muy padre, me ha gustado demasiado. No sé, siento que, no sé, solo me gusta. Como que me gusta estar aquí y además es divertido el deporte. Me gusta estar aquí. Mira, pues como todos los deportes de la universidad, es tener muchachos sanos, que puedan realizar sus actividades escolares con más energía, ¿no? Tú sabes que el deporte te da eso, te da más claridad de pensamiento, te da muchas cosas que no tendrías si fueras más sedentario. He pasado alegrías y también tristezas. Me ha tocado ser campeón 2 veces y perder 2 semifinales. Ha sido muy grata, hay experiencias que pocas veces se vuelven a repetir. Viajamos por todo el país cuando vamos a los juegos, hacemos nuevos amigos, conocemos más lugares. Es gratificante estar aquí. En el 2009 tuvimos un campeonato en una categoría de 12 y 13 años, me parece, según recuerdo. Ese mismo año tuvimos un subcampeonato. Durante el 2010 estuvo más, sí llegamos a semifinal, pero en juvenil, en primavera y en otoño, pero no pudimos pasar a la final. En 2011 sí logramos llegar a la final, ganarla. En 2012 también logramos llegar a la final. Y también se ganó, y te digo, este año esperamos llegar a la final y también ganarla. Vamos a tener una desventaja que va a ser en Guadalajara por puntaje, pero yo creo que sí lo podemos lograr también este año. Pues no sé, seguir siendo campeones y pues seguir, aprender a ser mejor jugador y mejor persona. Espero pues grandes cosas del equipo, espero que lleguemos a hacer algo, que el rector, que la UAS nos siga apoyando para que este equipo se consolide aún más. Pues ir por todos los campeonatos que tengamos posible, cada temporada dar todo lo que esté en nuestras manos y ir a ganar.